Esa es tu Kian. Yeah, yeah. Ah. Sigues tú, ya sabes. Yo. Primera ronda es temática. Normal, hermano. Yeah. Okay. Yo. La primera ronda es con temática y la segunda ronda es totalmente libre. 4x4, DJ Yaku, listo. Jurado, listo. Yeah. Ah. Okay, ¿cómo dice? Sol. Temática de programas. Chao, pon la mano para arriba. Dale. Arrancas tu Kian, hermano. Nah. Sí. Arranca Kia. En 3, 2, 1. Ya ganar porque sabes que yo soy el lobo. Tú no puedes competir porque sabes me acomodo. Te voy a ganar porque tú eres un bobo. Por la culpa de mi rap, mi victoria está en boca de todos. En boca de todos es lo que tú originas. Si tu sangre por mi sangre ya está puesto en la tina. En serio, tú no me quieres ganar y no mueve. Te apagan la tele, se aprieta el 09. Lava de la tina y no tiene el instrumental. Porque sabes que no rapea como Kian. Y hablando de la tina, me quiere programar. Ya conquisté el mundo, me llaman Red Global. Pero cómo va conquista si te dedica a leer. En serio, con eso nadie a ti te va a comprender. Si te toca contra el avatar tú vas a perder. Porque él no ha controlado el cuarto poder. Yo no he controlado el cuarto poder. Pero sé el día de Matienzo hacer perder. Así que no moleste porque ya te gana Kia. Me faltaba solo un día porque este es al sexto día. Al sexto día, pero ¿qué pasó? No es el séptimo ni el tercero, Dios aquí no regresó. A él que le pasó, dime que se quebró. Esto es crimen y castigo, mente de Rascondico. Que te voy a ganar luego actitud. Que voy a dominar con toda mi crew. Ey, tú eres una dama y yo sería Onur. Y hoy día sabes por qué pierde, porque es Fatmagul. El Fatmagul que me dice con sus rimas básicas. Seguro que esa ya no me lastima. Es un dinosaurio, ante temporada clásica. Pero por los programas se ha vuelto una máquina. Yo soy una máquina para hacer drama. Y también para ganarte sobre cualquier pentagrama. Y no me hables de programa, pana. Porque en el canal 5 ya he conquistado todo el panorama. Yo terminaba. En serio, él me la cortaba. No quiere que salga campeón. El animador me corta en el set de televisión. No te cortó en el set de televisión, sino que probó tu improvisación. Y es que le cortaba su programación, porque entraba Vizcarra con un mensaje a la nación. Mensaje a la nación, que me hable novato. Entendió los audios, no se acopló al formato. ¿Qué pasa, novato? Es que él cuando te ve, siempre te imagina en 4. Imagina en 4, por mi técnica. Porque la culpa de 4 elementos conquisté yo América. Así que no me jodas enfrente, que tan solo no es televidente. Ve al vidente. ¿Qué? ¿Quién se rima incoherente? ¿En serio lo quiere soltar de repente? Y luego me dice que soy el presidente. ¿Quién está engañando con contenido a la gente? ¡Tiempo! Se viene el segundo round. DJ Yaku, tú mismo eres, hermano. Soltame ese beat, DJ Yaku. Ya saben, estamos acá en la Casa de la Juventud, celebrando la Copa Jóvenes Mejor Cada Día. Arrancas tu Matienzo, ¿ok? Ya saben, hermanos, nos encontramos acá celebrando el encuentro del freestyle. ¡Dale! Entonces, ¡ok! ¡Arrancas tu Matienzo! Todo con la mano arriba, sí. Todo con la mano para arriba. ¡Ey! Todo con la mano arriba. ¡Tres! ¡Dos, uno, dale! Hoy Kia no me va a pasar de ronda. Aquí no te escondas, que esta paliza la beso en la plataforma. Doble sentido, solo eso me nombra. ¿Por qué no vas al grano, si granos te sobran? Si granos me sobran, porque este te asedia. Si me sobran granos, porque el rap es mi materia. ¿Acaso no entendiste lo que gano en el torneo? Y si yo tengo granos, porque rapeo sin rodeo. Pues sin rodeo, la verdad que no lo tienes claro. Bienvenido al rodeo, terreno venezolano. No lo tienes claro, la cara del chico sirve para revivir a la banda del Choclito. Pana, que te gano en cualquier panorama. Tú que vas por rama, que te voy a reventar donde pesta crama. Así que no molestes, pana, porque habla de venezolanos al que carrea en las chamas. Al que carrea en las chamas, pero si vas a carrear, por lo menos hazlo con ganas. No solo lo hagas con fama, te desempilaste cuando borraron programas. Borraron programas, te maté como en 5. Y cuando viene el drama, solamente doy brinco. ¡Dale! Ya te había ganado yo sobre este distrito. Se derpite la paliza y se repite este sitio. ¡Vamos!
¿Cuál ciclo? ¿Qué dice en el momento? Si solo viene tu tormento, yo le voy a ganar, te voy a dar un ejemplo. Me ganó en la final de Hipocentro. Si te llevaste el producto, recibes el vuelto. Que solo te ganan en RAP, pero no tiene mi nivel. Por eso que tan solo son las fluidez. Y decidió menos con las 10. Así que negando alego que no puede competir con mi fluidez. Me dices que un ejemplo de cómo perder. De cómo perder. En serio lo hace bien. Solo pura incoherencia sin presencia lo va a hacer. Como mencionas, si me llaman Andrés, todo el mundo me teme si me junto con el 10. No te temen si te junta con el 10, solo te temen por un día, una vez al mes. Así que no molestes, porque yo soy hardcore, la incoherencia de la edad, me llaman Benjamin Button. Benjamin Button, en serio, con la competencia, tú no tienes esencia. Esto es la teoría de toda la competencia. Engañas a la gente y ganas con incoherencias. Dale teja, parece un lunes. Este te deja, na, solo presumes. Tú ves ahora la luz al final del túnel. Y hablas con incoherencia con el quien se la presume. ¡Tiempo! ¡Fuerte la palma detrás de cámara, hey, todo, por favor! Ok, por acá, tía. Patricio por acá. Muy buena batalla, hermanos. Y la decisión la tiene el jurado. Jurado, por favor, en 3, 2, 1. ¡Pasa Kian! ¡Fuerte la palma para Matienzo! Yeah. Ok, hermanos.